la visita de Fidel Castro a Caracas. Venezuela estaba viviendo en aquel momento una gran efervescencia política. Como recordaba, había sido la dictadura derribada y el pueblo tenía una esperanza de un cambio, de una transformación en Venezuela. En el acto del Consejo Municipal, el comandante Fidel Castro fue proclamado hijo predilecto de Caracas. Y en opinión de algunos políticos, el líder cubano fue considerado hijo de Venezuela. El que ha trascendido todas las épocas por su gran capacidad intelectual, su gran capacidad de persuasión y de convencimiento, el que ha puesto el pensamiento liberador en función no solo de su patria, sino de la América Latina y de otros pueblos del mundo. Ese es el mismo Fidel que llegó aquí. Es impresionante ver la coherencia de su pensamiento y la coherencia de su pensamiento en relación con lo que es y debería ser Cuba, con lo que es y debería ser Venezuela y América Latina. Es el momento de más brillantez para Fidel Castro, no solamente en Venezuela, era en el mundo, en los cafés de París, en Praga, en el mundo comunista, inclusive era como una especie de rebelión frente al comunismo clásico, tradicional, pero en el mundo capitalista era como la esperanza del tercer mundo, sobre todo en África, en el mundo árabe, ya era una expresión de una nueva realidad que iba a entusiasmar a los jóvenes sobre todo. La acogida inusitada que tuvo en nuestro país el comandante cubano hizo que fuera invitado por diversos gremios e instituciones para recibir las emocionadas manifestaciones de júbilo que todos le querían expresar. Así, fue invitado por el Colegio Médico, el Colegio de Abogados y hasta fue invitado de honor a una corrida de toros en el nuevo circo de Caracas. Y en honor a la Revolución Cubana, el barrio del oeste de la capital, llamado Los Mecedores, cambió su nombre al de Sierra Maestra y le solicitaron al comandante que los visitara. De esta manera se vivía en Caracas, en cuerpo y alma, la gesta revolucionaria comandada por Fidel Castro. Esa visita fundacional de Fidel a Caracas, donde además vio aquellas montañas del Guarayra Repano y tuvo elogios para esas montañas que hoy abrazan y han abrazado siempre el Valle de Caracas, y que le hizo además expresar que si hubiéramos tenido esas montañas cerca de La Habana, quizás la guerra revolucionaria hubiera durado menos, y que por, entre otras cosas, Venezuela tenía geografía, recursos, montañas, héroes y una historia excepcional para hacer lo que debía hacer en América Latina. El domingo 25 de enero, en un alto a sus actividades, el presidente electo Rómulo Betancourt recibió al distinguido visitante. Un encuentro que quedó para la historia. El encuentro de Fidel Castro con Rómulo Betancourt era muy sorpresivo, porque un Rómulo Betancourt que venía de la extrema izquierda en los años del inicio de la vida política en Venezuela, que publica su libro Política y Petróleo, que es duro frente a la política norteamericana, y que era un poco el planteamiento de Fidel Castro en ese momento, era el de Rómulo Betancourt. Yo creo que fue muy difícil para Rómulo Betancourt, porque él recordaba su juventud, que era en la línea de lo que Fidel Castro traía. Fidel fue a visitarlo para mostrarle su disposición a establecer una relación de normalidad, de acercamiento con el presidente. Sin embargo, recuerdan algunos que participaron en aquel intercambio que la manera en que se mostró el presidente Betancourt fue muy distante, fría, y efectivamente la vida demostró después que Venezuela, el gobierno de Rómulo Betancourt, se unió a los demás gobiernos de América Latina que rompieron relaciones con Cuba impuestos por el gobierno de Estados Unidos. Pero Rómulo Betancourt también está prisionero de una situación nueva, de que los seguidores de Castro plantean no la vía democrática, sino la vía insurreccional. Y empieza a verse ya todo ese nuevo criterio de la toma del poder por las armas. Entonces, no podía romper con Estados Unidos por abrir otro frente, y ya tenía muchos compromisos. Ya estaba la alianza con COPEI, con URD, con todas las fuerzas políticas, venían las rupturas con la izquierda paulatinamente. Y creo que entre ellos, con la madurez de líderes forjados y formados, podía entenderse. Eran dos líderes sólidos, fuertes, aun cuando con muchas reservas.
porque Fidel Castro ya veía un poco la orientación de Betancourt en la cercanía con Estados Unidos, intuía la separación de Estados Unidos y el acercamiento a la Unión Soviética, y Rómulo, que ya estaba en la bipolaridad, también veía que tenía que acercarse a Estados Unidos porque no había otra opción. Eran dos metrópolis, Moscú y Washington, y la periferia tenía que aliarse, y en definitiva teníamos que ir en esa periferia. De todas formas, fueron muy educados, muy maduros en esa relación y muy respetuosos. El líder cubano, Fidel Castro, pleno de afecto venezolano, tuvo otros encuentros con varios sectores del país. Y cuando ya se disponía a despedirse de Venezuela, la fatalidad, como un rayo, tocó la vida del comandante Paco Cabrera, que lo acompañaba. Un golpe fuerte para Fidel y su comitiva. En momentos en que estaba a punto de despegar el avión que él trasladaba a Fidel, bueno, sufre este accidente, muere instantáneamente, y eso dejó un velo de dolor, de tristeza, entre la delegación cubana y, por supuesto, todos los que presenciaban la visita de Fidel. En la historia de Venezuela quedó la figura del comandante Fidel como una encrucijada de rebeldía, odios y amores que enmarcaron los vaivenes políticos contemporáneos. Al despedirse, dejó sembrada admiración por su causa. Se llevó en el corazón el flechazo de una venezolana. Y ese futuro que avizoraba, este presente que vivimos, encuentra dos pueblos hermanados por la cultura de la amistad, la cultura de la paz, que es la cultura que hace historia. Es interesante el contraste entre las dos visitas. Me parece tan oportuno que ustedes en este programa, de manera tan seria, enfoquen para aprender la historia, porque es una lección permanente, y creo que las nuevas generaciones tienen que conocer esas situaciones que han pasado. Mientras hablábamos de lo épico y lo extraordinario de la visita de Fidel Castro, teníamos que referirnos también a la visita de Nixon como vicepresidente de Estados Unidos, que es el aspecto trágico de la política latinoamericana y que fue tal vez el rechazo más directo al gobierno de Estados Unidos. Sí, hoy Venezuela y Cuba tienen una hermandad inquebrantable. En momentos en que Venezuela es agredida por el gobierno de Estados Unidos, se ha emitido esta orden ejecutiva arbitraria, injusta, falsa en relación con Venezuela, algunos intrigantes han intentado introducir una cuña en la relación Cuba-Venezuela. Venezuela es una cuestión de principios para Cuba, y que la relación extraordinaria que hoy tenemos no podrá ser de ninguna manera afectada por los intentos del gobierno de Estados Unidos de seducir o de emplear zanahorias en relación con Cuba y el garrote con Venezuela. Eso nunca pasará y nunca lo permitiremos. Hay que unirse cada vez más, hay que estrechar cada vez más los lazos de pueblo a pueblo, y a eso he venido a Venezuela. Seguiremos indagando en la historia noticiosa del país para presentarla en este programa. De esta manera usted podrá decir con certeza: yo estuve allí.